Continuamos tras la noticia a través de los 1240M de Guaro, Radio Oriental, 8:42. Estamos dialogando con Obed Borrero, experto en tecnología, presidente de Virtualízate. Y es que comentando, ¿verdad?, y desarrollando el tema sobre la importancia que tienen las redes sociales para los medios de comunicación y la penetración de Guaro, que ha trascendido ya al área este del país, ha acaparado todo Puerto Rico, incluso Estados Unidos y otras partes del mundo, a través precisamente de la tecnología. Llegamos a nuestros 100.000 likes en Facebook. Y Obed, tienes por ahí unas gráficas importantes, porque obviamente pues tenemos que medirnos, ¿verdad? Y en el caso de Facebook específicamente, que es lo que estamos dialogando, hay unas páginas que tienen una serie de seguidores, pero Guaro se coloca entre los primeros 5, ¿verdad? Con mayor seguidores. Claro. Lo interesante, y quiero poner también en perspectiva, de que no necesariamente tener más likes es mejor, y tengo que decirlo como experto en tecnología. Porque a mis clientes, cuando me preguntan, bueno, tengo muchos likes, sí, pero ¿cuál es esa interactividad que tú tienes con ellos? El número de visitas. La gente que te estás viendo. Y yo le llamo, se conoce en las redes sociales como el engagement. Okay. Y el engagement es la reacción que tiene la gente a tu contenido. Porque hay gente que te da like y ya se queda ahí. Pero en el caso de emisoras, o en el caso de Guaro específicamente, es una persona que es recurrente, que viene, que participa, que está al día. Esa palabra de engagement es que está comprometido, que está exacto. Ahí. Es un término que no te suelta. Exactamente. El término engagement, y no quiero entrar en las partes técnicas, pero es un término muy, una frase muy utilizada en los que manejan redes sociales, aquellas personas que trabajan para empresas que manejan sus redes sociales, porque ya hemos visto que compañías se ven obligadas a tener un personal interno que maneje las redes sociales. Que se han tenido que crear departamentos. Departamentos completos. Completos para manejar redes sociales. Claro. Y eso es algo bien importante, Obed, porque a veces no entendemos la importancia que tiene, y a veces queremos manejar eso como algo extra, y si tengo el tiempo, si lo logro, si puedo, si tengo el personal, si alguien se acuerda, y debe de ya ocupar una de las prioridades en las empresas, ¿no? Y es el reto, hablando de las radios, que tiene las radios, los radiodifusores, y yo lo he comentado con mis compañeros radiodifusores, es no se atiende igual, no es la misma persona el que llama por teléfono que el que escribe en Facebook o Twitter. Así que son, y entenderlo es interesante, ver las gráficas, ver. Algo que me parece curioso es que, por ejemplo, uno de los posts de las publicaciones que hacemos en Guaro que más comentarios o likes han tenido es un arco iris. Y a mí me parecía como que yo... Pero, una foto de un paisaje. Aquí mismo, cuando vas hacia... La playa. Y yo decía, bueno, me parece lindo, es bello, pero si me hubiesen preguntado, no sería algo tan importante para ponerlo en un blog de noticias o en una página de noticias como Guaro, pero no. Descubrimos que fue un hit, que es un palo, entonces ya de ahora en adelante, cada vez que veo el coiris, mire, vamos a sacar una foto y ponerlo porque a la gente le gusta, se siente, no sé qué pasó. Bueno, y ese tipo de experiencia te va... Puede ser algo como refrescante en medio de tanta cosa negativa que vemos. Claro, porque entonces ya vamos a tener una perspectiva y tenemos un barómetro y vamos viendo como una gráfica de que pusimos este tema y vamos subiendo y la gente está comentando, perfecto, pues vamos a buscar este tipo de temas. Recuerdo también que otro de los posts más importantes que hemos tenido en Guaros es cuando el trasplante de cuando una joven donó un riñón a su hermana, que creo que fue Moreme, yo creo que eso fue en Fajardo. En Fajardo, sí. Eso también fue increíble, la reacción y cómo la prima. La ¿verdad? Prima donó a su otra prima. Exacto. Y fue increíble también ese tipo de noticias. Es comunitaria, es refrescante y fue surgiendo. Entonces, volviendo al tema, pues claro, nosotros tenemos la parte de Facebook, que es una de las partes más fuertes en obviamente en Puerto Rico. Y nosotros pues lo que hicimos fue tener unas pequeñas gráficas de lo que sucede. Lo importante de todo esto es que no ocurre en el vacío. Guaro tiene estos números porque Guaro está haciendo un trabajo y está proveyendo y está creando contenido y servicio a la comunidad. Así que, por ejemplo, en el caso del área este, pues definitivamente no hay ningún otro medio que tenga tantos seguidores. Pero este no es tan importante, y me explico. Sí servimos el área este, y esto ya nosotros lo sabemos. Lo que nos sorprende es cómo nuestra... ¿En otras áreas?
otras zonas. Como nuestra penetración a nivel nacional, como por ejemplo, en nosotros somos, o Walo es la tercera emisora con más seguidores de todas las cadenas noticiosas de Puerto Rico, de todas, incluyendo Noti1, WKQ, Radio Isla, Guapa Radio. Somos la tercera plataforma digital con más seguidores en todo Puerto Rico. Eso es muy importante, en especial para la parte comercial, para el auspicio, para las empresas que están detrás de Walo, porque dicen, bueno, una emisora regional, pues no sé si... No voy a llegar o... No tengo el alcance. Y aquí estamos demostrando que el alcance de esta emisora es más allá de lo que tenemos que ver con... Y acabas de mencionar otra parte sumamente importante, ¿verdad? Obviamente la parte comercial, la venta, es un elemento que se añade, le añade valor a el trabajo que realizamos y credibilidad y penetración a la emisora. Y es una herramienta más que tiene nuestro departamento de ventas, ¿verdad? Para poder hacer el ofrecimiento a nuestros clientes. Claro. Y son más los clientes que nos envían por Facebook, a través de nuestro inbox, que tengo que hacer para salir en esta página. Claro. Y eso, pues, es otro medio más que se añade y que nos abre las puertas, ¿verdad? Sí. Dentro de este mundo de competencia, porque claro, es la realidad. Claro. Esto es un negocio. Es un negocio y hay que ser competitivo, hay que ser agresivo en este proceso, y por eso también se ha hecho una reinversión, comprándose equipos, comprando teléfonos y haciendo ciertas cosas, ciertos métodos para que esto pueda funcionar de la mejor manera posible. Por supuesto, como sucede con la mayoría de estas plataformas, en un momento dado monetizarlas y hacerlas que sean viables desde el punto de vista económico para que se pueda sostener. Eso es lo que buscamos con el desarrollo. Y claro, el servicio y el servicio a la comunidad es vital. ¿Qué es lo que distingue a Walo Radio? ¿Qué es lo que ha mantenido y ha hecho esto posible? Nosotros no podemos olvidarnos de que... Es nuestro trademark. Es nuestro trademark. Y estos números no son otra cosa que respaldo de la gente, eso es todo. Sin esas 100,000 personas que al día de ayer, que fue como se llegó el momento, no se hubiese logrado. O sea, hay 100,000 personas que han decidido entrar a esta página y compartir de una manera u otra lo que sienten, o con un like decirle que le gusta, con su visita mirar y compartir su contenido, y eso es importante para nosotros. Sabes, Robert, que a mí también me impresiona el hecho de la gente, cuando no duda el respaldo de uno. Yo, que no soy de esta zona, pues, ¿verdad? Mi gente de Barranquita ven el trabajo que uno hace, quizás en mi perfil personal me preguntan y le han dado like a Walo. Y a veces he visto hasta comentarios de personas de mi comunidad allá en Barranquita que yo digo, pero y no, digo, esta persona que yo lo conozco, que es de mi barrio, que hace comentando una noticia que nosotros estamos colocando acá en nuestra zona este del país. Así que esa interacción pues también se ha logrado, aun cuando quizás lo que reseñamos no impacte directamente a las personas que nos siguen. Claro que sí. Y algo también muy importante es, nosotros estamos preparándonos hacia esa transición con la nueva generación que se levanta, una María Fernanda, un Lorenzo, tu bebé. No necesariamente van a tener una banda FM o AM en sus carros cuando ellos crezcan, cuando María Fernanda vaya a la universidad. No necesariamente diga, pues déjame poner el 1240M, probablemente lo ponga en su app dentro de su dash del carro y tenga Walo Radio como un app dentro del dash, porque ese es el futuro ahora, ¿no? iPhone, Android están negociando con las compañías automotrices, en donde cuando tú te sientes en tu carro lo tengas como si fuese tu teléfono. Va a ser un panel. Y ese panel, que va a ser touch, como si fuera un iPad, por decir un nombre, ¿no? Ahí vas a tener tus apps que se sincronizan automáticamente con los apps de tu teléfono. Y entonces tú probablemente estás conduciendo y estás escuchando tras la noticia, versión agrandada, extendida, en 20 años. Y simplemente cuando te montaste en tu carro, él siguió en tu carro y activó la aplicación de Walo. Eso es lo que se está hablando y discutiendo en muchos foros a nivel internacional sobre la radio. Y hay que crear la plataforma de radio. Claro, y esa plataforma. Para que no tome por sorpresa. Y esa plataforma empieza desde ahora, porque empiezas. Las emisoras de radio han evolucionado a ser proveedoras de contenido, que incluye radio. Claro, audio, que es su principal fuente, pero aquí nos hemos dado cuenta de que este medio produce tantas noticias que incluso televisión ha tomado videos de nosotros. Correcto. O nos han citado en la prensa escrita también. Entonces, nos damos cuenta de que sí se produce. Lo que sucede es que en la manera tradicional, que años atrás pues se corría una emisora de radio, pues ese era el medio, era radio y ya. Con el beeper. Era el beeper y era las microondas.
Yo viví eso también en Marti. Y si no teníamos beeper, no podíamos, no se podía hacer el titular. Exacto, yo me acuerdo cuando yo comencé incluso trabajando con Penchi. Penchi tiene una grabadora de esas de cassette. Y le da cassette y le da play ahí, y lo ponía así en el micrófono. Para que eso saliera, los cartuchos, que tú los ponchabas también, que se quedaban pegados. Que lo cortabas y lo mataba. Es interesante la evolución y cómo ha ido funcionando, y claro, y cómo la transición a nuevas plataformas, pues nos ha abierto también una puerta. Claro, también nos da una responsabilidad, ¿no? El tener todos estos seguidores, pues también nos da una responsabilidad, porque entonces ya llega un momento que vas al juego de baloncesto y tienes que estar constantemente actualizando los datos. No puedes dejarlo caer, ¿verdad? Caer, exacto. Estar pendiente a temas. Otra de las cosas que hemos notado también, que por ejemplo cuando hay temas de interés nacional, tenemos mucha reacción. Por ejemplo, por decirte un tema, cuando pasó el juicio de Pablo Casellas, que fue la sentencia, Wallo Radio tuvo una repercusión increíble. Y por decirte un nombre, Noticel, que es una cadena también, un periódico digital muy potente en Puerto Rico, nosotros llegamos a estar por encima en términos de reach, que es el término de alcance, comentarios, likes, no sé, todo este tipo, porque cualquier tipo de actividad que haga la persona cuando visita la página. Exacto, toda esa interactividad, todo ese comportamiento que sucede a través de una visita o a través de tus plataformas de redes sociales, nosotros tuvimos por encima en mucho tiempo, en un momento dado, igual con plataformas digitales nacionales, como puede haber sido Noticel. Y eso fue, siendo un caso, no de aquí, sino siendo un caso de índole nacional. Y eso nos dice a nosotros que la gente nos tiene más rápido al alcance, claro, a Wallo Radio. Entonces, si yo estoy conectado directamente y rápido con Wallo y me da lo que necesito, tanto a nivel regional como nacional, ¿por qué tengo que buscar una noticia nacional en otra, ¿verdad?, otra página, claro, o en otro medio, claro, si lo tengo aquí? Claro, y una de las cosas que hace importante el seguir o tener plataformas como Wallo es que las redes sociales son más democratizadas. Cualquiera puede abrir un medio, pero la exigencia, como por ejemplo, como ustedes aquí como periodistas, como Wallo, el rigor de periodismo, el rigor de publicar cosas que sean ciertas y veraces, es importante. Entonces, a eso iba, la credibilidad, porque a veces en esta competencia de quién lo dice primero, o de quién acapara más seguidores, más comentarios, a veces se lanzan cosas que... Tienen unas maromas, como digo yo, que realmente a veces no son, y lo que crean entonces son, provocan más problemas de lo que realmente es la función de nosotros, que es orientar, ¿no? Y en ese sentido, eso es otra responsabilidad sumamente grande, que a veces nosotros mismos nos interactuamos comentarios antes de escribir algo en Facebook. Consta, ¿sí? A veces Beatriz me pregunta, Abimar, esto está pasando, confírmalo, estamos pendientes de esto, no lo pongas todavía porque no tengo esta información, y así sucesivamente. O sea, es un trabajo que se realiza, que como tú dices, no es poner algo por ponerlo. No, y la gente y un momento dado, a veces hasta la gente hasta lo reclama, porque recuerdo un momento dado en donde, por cierto, en estas áreas de cobertura, donde hubo un tiroteo y aparentemente un asesinato, por ejemplo, y de momento la policía informó que habían tres muertos, por decir algo, pero de momento no, porque pensaban que estaba muerto y estaba herido, y entonces ya no eran tres muertos, eran muertos, y así fue... Muerto y herido, y después resultó que era un solo herido. Exacto, entonces fue cambiando la información, pero no era es parte de lo que sucede en la misma escena. Estaban en la misma escena donde había ocurrido... Lo que pasa es que como es tan inmediato, la gente está en contacto en ese momento, todo ese proceso, y antes pues quizás ya el policía o el oficial de prensa pues te daba la información y ya eso era lo que era, porque ya había tenido su tiempo de verificar, pero cuando estás ahí en ese inmediato pues ves todo, como que ves cómo va fluyendo y cómo va cambiando esa información en ese momento. Pero lo interesante de eso fue, en aquel momento, era cómo la gente lo reclamaba, no, pero que dijeron esto, y yo, bueno, es que lo que pasó fue eso, cambió la información, porque así es que pasa, así es la vida real, así es una escena, claro. Y es otra perspectiva que también los oyentes, y en este caso pues los televidentes, los facebookeros, los que están en las redes sociales, pues están compartiendo con nosotros y viviendo en esa área. Y la importancia que nosotros, la relevancia también que tenemos con los nacionales, como hablábamos ahorita con Sandra, hay muchos de nuestros colegas que nos llaman,
o que nos preguntan, que llaman aquí y preguntan, miren, entiendo que pasó esto en la zona este, necesito que me confirmen o tienen más información, a quién puedo conseguir, cuál es el contacto. Y nosotros a veces, obviamente después que ya nosotros hemos aquí compartido la noticia con nuestros radioescuchas y con nuestros seguidores, pues les servimos también de herramienta a esos medios nacionales, que ahí es también donde nosotros tomamos importancia. Así que, Obed, yo agradezco que hayas compartido con nosotros acá. Y entonces, esto es el inicio de muchas cosas buenas para Ovalo Radio y moviéndonos quizás hacia otra dirección. Claro que sí, yo creo que esto es solamente comienzo, falta mucho camino por recorrer. La gente, queremos que saber más de ustedes, queremos saber que ustedes, nos ayuden. Que quieren, claro, vamos a ir mejorando con el tiempo, pues mejores plataformas de ahora mismo tenemos el app de Ovalo para iPhone, para Android también, después escuchar la emisora por ahí, nuestras plataformas, redes sociales, y vamos a ir poco a poco creando alrededor de nuestra comunidad, porque de esto se trata. Estas 100.000 likes no son 100.000 likes solamente, hay una comunidad que nosotros atendemos y que servimos, y esa comunidad en sí misma tiene, es una especie de democracia en donde lo que esa mayoría va buscando y lo que esa mayoría va desarrollando como tema, nosotros vamos apoyando. Así que ustedes tienen ese poder, y ese poder de la información, de la democratización de la información está ahí, y nosotros en Ovalo Radio pues estamos apoyando. Así que nosotros en Virtualízate, como, como empresa que brindamos apoyo a Ovalo, nos sentimos muy orgullosos de este proyecto, y es un case study para nosotros. Y le comento que compañeros, amigos y radiodifusores me preguntan, oye, Obed, pero que, ¿cómo es que tú lo haces? ¿Cómo es que usted hace para tener todos esos números? Y yo, bueno, pues me tienes que contratar. Lo que pasa es que, pues, el acuerdo que tengo con Bea, no te lo puedo dar a ti. Esos no son negociables con más nadie. No se puede. Esos son exclusivos. La jefa está en casa. Obed, y quería decir que esos son 100.000 likes reales. Reales, porque yo no soy muy experta, pero yo no sé se compran. Exacto, hay unas alternativas de que se compran. Si usted ve mucho hindú, mucha gente hindú, japonesa, cosas raras dentro de un fanpage, usted se va a dar cuenta de que muchos de ellos se compran. Eso es otro tema que podemos hablarlo, porque la política se dio o se da en muchos casos. Y es interesante también, así que... Porque puede llegar la pregunta, ¿verdad? El cuestionamiento, ahora que dices que te preguntan cómo lo haces, pero estos son 100.000 reales, sí, que nosotros revisamos cada rato. Bueno, yo puedo entrar a la página de Facebook y vemos 30, 35, 50, y pasan 5 minutos, y cuando vuelvo y regreso hay 50, hay 60 likes, o sea, que se producen. Es viral, se convierte en viral. Correcto. Cuando empiezan a correr la noticia. Y nuestro agradecimiento a todos ustedes. Así que muchas felicidades, Mete la Radio. Gracias a ti por asesorarnos, por estar con nosotros y por entrar de lleno a esto de la radio. Obviamente, pues, no quiero decir que casi obligado. No, mentira. Pero Obed ha formado parte importante también de la Junta de Directores. Sí, de la Junta. Bueno, pero has cogido vuelo porque eres hasta miembro de la Junta de Directores de Radiodifusores. Así es. Ahí está también representándonos en ese puesto. Claro. Así que gracias, Obed, por esto. Y oirán decir mucho más de Ovalo Radio a través de las redes sociales y de la tecnología. Yo voy a la pausa. Identifico la emisora y al regreso vamos a conversar con José Aponte, el secretario del Partido Nuevo Progresista, aquí en Tras la Noticia.